Petra, Striper, Crit, Sweetfoot, Boanerges, Logos, Sid Kedru, POD, Skillet. Esto solo para que te hagas una idea de lo que viene a continuación. En La Otra Cara del Rock. Corre la voz y conéctate a tu radio positiva online.com. Bienvenidos a esta nueva edición de La Otra Cara del Rock a través de tu radio positiva online. Y también estamos, sí, a través de tu radio positiva online.com. Y para los amigos que nos van siguiendo a través del Facebook, la red social llamada Facebook, estamos ahí siempre en tu radio positiva. El segundo sábado de mes tenemos de invitado a al abogado José Heriberto Zúñiga, que es el que está bajo la conducción de La Otra Cara de Rock, lo semanal, lunes, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 de la noche hora en Honduras. Y hoy, pues, dedicado a todo lo que es el hardcore, el new metal, el scream, el hip hop no. Pero algún día se le va a salir el corazón de hip hop al abogado y nos va a presentar algo ahí de hip hop. Yo soy Germán Naire, vamos a estar hasta las 6 de la tarde en este sábado 8 ya de agosto. Abogado Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Un placer saludarte, Germán, saludar a cada uno de los amigos que nos están siguiendo a través de tu radio positiva en Facebook, tu radio positiva online.com, a través de la web o de la Google App de tu radio positiva. Es un gusto verdaderamente saludarlos a cada uno de ustedes. Como bien nos señala nuestro amigo y hermano Germán Naira, pues cada segundo de sábado de mes aquí estamos presentando lo mejor. Bastante interesante, considerado como el Death Trap. O sea, no todo el programa va a dedicarse a eso, pero sí tenemos un espacio para ese género y obviamente un invitado muy especial desde México. Correcto. Y decía Herman al principio, no crean, toda persona que ha escuchado metalcore, hardcore, Herman, tiene que tener su corazoncito de rapero o tiene que tener una ilusión, porque recordar, Herman, que la raíz o la mezcla de esos géneros es rock con rap, o sea, no hay que perderlo, es un hecho, Herman. Entonces, bueno, pero placer saludarlo a cada uno de ustedes. De 4 a 6, si Dios lo permite, vamos a estar con cada uno de ustedes. Así es, bien, a los que nos van siguiendo a través de Facebook en tu radio positiva, pueden dejar ahí sus comentarios. Usted que nos está sintonizando ya en la frecuencia normal de tu radio positiva online.com, sin duda alguna, Denis Cervellón, más conocido en el bajo mundo como el maestro Obi-Wan Kenobi, está, y él, lo que me gusta de Denis Cervellón, que él dice que bajó la aplicación, la pone en el equipo de sonido, ya te imaginas, el sonido Dolby Stereo, ¿verdad? Y lo pone en la pantalla del televisor, dice Dolby Surround. ¿Dónde reside Denis? No recuerdo, pero es por ahí como carretera a Danlí, El Paraíso, algo así, un lugar de por ahí, no recuerdo el nombre. Saludos para el gran Denis Cervellón. Si nos van siguiendo por Facebook, déjenos ahí sus comentarios en la página de Facebook, en esta transmisión. Comenzamos ya, abogado. Más adelante estará Jeff Brahan, que es de la banda Mártires de México. Pero ahorita comenzamos con quiénes, abogado. Es correcto, German. Bueno, como les venía diciendo, este es un proyecto muy interesante iniciado por Brooke Reeves. Brooke Reeves, para que no, quienes no lo identifican, es el vocalista de la poderosa banda Impending Doom, banda californiana caracterizado por haber empezado con, en otros programas lo hemos hablado, con el género death metal y posteriormente evolucionó a deathcore. Y ya Brooke Reeves, queriendo experimentar otros sonidos, viene y
e inaugura, digámoslo de cierta manera, en el 2019, su proyecto solista llamado Man of God, o Hombre de Dios, donde él hace una función, como bien lo decía Germán al comienzo, de Death Trap. Oigan bien, el trap es como un subgénero, podríamos decir, dentro del rap. Y el death, ya lo conocen ustedes, que el death es un subgénero del rock, death metal. Entonces, hace una fusión muy interesante, que se llama Death Trap. Y aquí tenemos esta brutal combinación de líricas cristocéntricas de una de sus canciones llamada The Exorcist, a cargo de Man of God, y la otra canción se llama Church in the Dark, o La Iglesia en la Oscuridad, con este poderoso doble musical a cargo de Man of God, aquí en La Otra Cara del Rock.
Rap Music Station. The number one. Bien, veníamos de escuchar a este proyecto Man of God, el vocalista de esta impresionante banda Impending Doom, Rock and Roll. Muy buenísimo, en vivo es otro espectáculo este tipo, y él es un don de gente también. Le conocimos hace un par de años atrás allá en Heredia, Costa Rica, en el concierto de Impending Doom. Buenísimo, ¿para qué? Y hablándole de Impending Doom, abogado, déjame decirte y oyentes, ahorita a finales de agosto en nuestro muro y en la página de Metal Vision y en YouTube, en el canal de Germán Naira, vamos a tener las vivencias de 10 videos de denominado Así lo viví. Entre una de esas primeras 10 entregas que pendientes, eso va a ser ya para finales de agosto. Más adelante se viene Jeff Braham de la agrupación Mártires de México. Ahorita nos vamos con otra banda que tienes preparada, abogado Zúñiga. Así es, German, tenemos una brutal banda como lo es Devil's Wears Prada, y es que muchos han de asociar esta banda con aquella famosa película del mismo nombre, pero muy buena la banda película. Aclara, sí, o su traducción, el diablo usa o viste de Prada, perdón. Correcto. Queremos la banda de hecho, su nombre no lo saca por la película. De hecho, la banda existe antes de que la misma película se estrenara. Y la banda dice que decide ponerle ese nombre a su banda, ¿no? Valga la redundancia de palabras. Porque el libro, los que han logrado escuchar el libro, es un libro que hace una cultura, podríamos decir, a el antimaterialismo, a que lo material obviamente debe ser algo secundario, y dentro de las letras que la banda interpreta en sus líricas del contenido de sus producciones discográficas, obviamente está el tema cristocéntrico, y sin perder de vista el mensaje positivo que va en contra de la vanidad, como quien podría decir uno de los pecados capitales, ¿no? Que es la vanidad, y la banda pues manda mensajes reflexivos acerca de obviamente ir en contra de la parte material. ¿Qué les parece si nos vamos con este doble musical, Herman, a cargo de la banda Devil's Wears Prada? No sé si te la tienes en vista ahí, creo que es Still Fly y Still Fly Angry. Y Danger. Ah, Danger, perdón. Danger, correcto, y Peligro. Still Fly y Danger.
acabamos de escuchar algo de Devil Wear Prada en La Otra Cara del Rock, hoy con nuestro invitado, el abogado José Heriberto Zúñiga, nuestro invitado que es el segundo sábado de mes, y siempre vamos a tener un invitado extranjero también. Rápidamente, Lady Osiris Sandoval, gracias por dejarnos un check de ahí que está escuchando la transmisión de tu radio positiva. Saludos. El gran Denis Cervellón, como les decía, está conectado también, escuchándonos a través de tu radio positiva online.com, y me dice: Germán, su banda favorita es Resurrection, Res Band. ¿Y por qué siempre, por años, el tema de In God We Trust de Striper? Le contesto en el próximo bloque, porque ahorita vamos con Texas in July. Ya le voy a contestar, Denis. Así es, Germán, y es que Así es que Texas in July, o Texas en Julio, es una banda que se forma en el 2007 y que lamentablemente también desapareció o se disolvió en el 2015. Digo lamentablemente porque en ese mismo año For Today también se disolvió. Dos poderosas bandas se disuelven en el 2015, pero hoy en La Otra Cara del Rock les traemos este doble musical a cargo de la banda Texas in July, Hook, Line and Sinners, y la otra canción es Nuces, a cargo de Texas in July, solo aquí en La Otra Cara del Rock, edición fin de semana.
Puedes bajar la aplicación de tu radio positiva online.com para tu dispositivo móvil Android o iOS. Tu radio positiva online.com, como a vos te gusta. Gracias por estar con nosotros y seguir en la sintonía a través de tu radio positiva online.com y a los que nos van siguiendo a través de Facebook en tu radio positiva. Esto es La Otra Cara de Rock, la edición estelar, la edición de fin de semana, de 4 a 6 de la tarde, hora en Honduras. Más adelante vamos a tener, además del abogado José Heriberto Zúñiga, que está el segundo sábado de mes con nosotros en el programa, vamos a tener a Jeff Brahan de la banda Mártires de México. Hemos tenido invitados de el mes pasado, tuvimos a de Pogo, estuvo Claudio Salas de Pogo. Abogado, ¿quién más estuvo el domingo, el mes pasado, en el mes de junio? Tuvimos un invitado en junio. Tuvimos a Claudio, como bien decís, hermano, y tuvimos... No, fíjate que... Claudia estuvo en julio. ¿En junio? Sí. En junio tuvimos otro invitado, pero no me recuerdo ahorita. No creo que no. No tuvimos. No tuvimos. No, va. El invitado era no vos. Por eso es que no te acordás. Sí. Ah, ya le da. Así es. Ya le da. Ya la bola. Ya la bola, así es. Bueno, interrogante, interesante la pregunta que nos hacía Denis Cervellón, de que por qué si me gusta Resurrection, Resband, el tema de Petra no está de fondo. Recuerdo cuando hicimos aquel programa que era rock puro, usábamos de una banda alemana, recuerdo yo, y poníamos diferentes fondos. Pero en ese entonces nos quedamos después con el In God We Trust, ¿verdad? Y de ahí, cuando ya iniciamos el programa Área Reservada, igual nos quedamos con God We Trust para no perderla. Y no podía faltar el fondo clásico en La Otra Cara de Rock tampoco. Vos utilizás otro, abogado. Vos utilizás lunes, martes, jueves y viernes, utilizás el de UD, ¿verdad? Your The Nation, si no me equivoco. Youth of the Nation, hermano, pero una versión remixada, mezclada. Sí, mixeada. Abogado, antes de que presente Saving Grace, he fijado yo que en discos compilatorios, como el de Guardian, y un disco compilatorio de Bright, de Shotgun, hacen unos remixes. Y cada remix tiene su nombre, ¿verdad? Digamos, un remix top no sé qué y remix no sé cuánto. Y se escucha totalmente diferente. Y a veces las canciones remix suenan mucho mejor que la versión original, ¿verdad? Pero ¿por qué harán esto? ¿Por qué harán esto de remix? Me pregunto yo. No, sí. Muy buena pregunta. Para ver, como tú dices, Germán, cuál calza o causa un impacto más beneficioso para la banda que la versión original. De hecho, la historia registra que hay remixes que incluso han superado a las versiones originales. Correcto. De hecho, hay muchas bandas que sacan sus covers basados en metiéndole su como dicen, su estilo. Y de hecho, no nos vayamos largo, hermano. Vos mismo lo has dicho en otros programas. A vos esa canción de YouTube, Bullet in the Sky, que después la sacó POD. Esa es, ¿no? La de... Claro. Bullet in the Blue Sky. Creo que... Pero, sí, exactamente. Uy, para mí esa canción es superior a esa la canción de YouTube. ¿Te gusta? Correcto. Oh. Vaya, para dar un ejemplo, ¿no? Y es una versión remix. ¿Por qué vamos a decir remix? Porque vos sabés, o mezclada, porque vos sabés que la versión original es de YouTube. Entonces, correcto, viene POD, obviamente le mete su mezcla y le mete su estilo original, que de hecho, yo comparto tu opinión, es superior, para mí es superior la versión de POD que su versión original.
para mencionarles abogado, un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece si en el mes de septiembre, si estamos con vida, y estamos con vida, porque nunca se sabe, ¿no? O todavía no ha sido ese momento que esperamos todos, el Maranata. Así es. ¿Qué te parece si para cuando estés el segundo sábado de septiembre ponemos de esos covers de bandas del género, ¿no? Podríamos poner ese covers de PUD, ¿verdad? Covers que hace otras bandas al género, ¿verdad? Digamos, al género. Hay muchas, yo sé, pero también me llama la atención. No te, bueno, amigos, no te vayas largo, hermano. Están las de jueves o viernes, los remix. Okay. De banda, okay, sí. Parece, va. Mejor lo dejamos para no perder la integridad del segundo sábado de mes con vos. Mejor lo dejo como inquietud para que lo Gracias. Hagas lunes, martes, jueves o viernes, hermano. En el rock y metal. Fíjate que sí, ahí están las de Saron Rose. Vaya, las de Saron Rose son himnos de iglesia convertidos en metalcore, por decirte un ejemplo también, sí, ¿no? Ese es uno de los mejores ejemplos que puedes tener. O covers de bandas que hacen de otras bandas. Digamos el caso de Crimson Thorn, que es una banda que es casi un greencore, y ellos sacan un cover de Striper. Bandas como Galactic Cowboys, que es una banda bien hard rock, heavy, y sacan cover de Petra. Grandma Train, que es una banda de grunge, ¿verdad? Hace un cover de Surrender de Striper. 77, que hace covers de Led Zeppelin, bueno, es una banda secular, ¿no? Incluso Resurrection Rest Band hace covers de Eric Clapton. Hay tantos covers, ahí te voy a pasar el listado. Pero abogado, para ir avanzando en el programa, después de este doble de esta banda que vas a presentar, se viene el invitado desde México, Jeff Braham. Así es, German. Nuestro invitado especial, Jeff Braham, de la banda Mártires, que también ha hecho colaboraciones, Batista, que colaboró con ellos, en Correcto. Su momento el vocalista de Antidemon, pero ya dentro de un ratito lo vamos a tener aquí presente. Por mientras nos vamos a ir a escuchar The Saving Grace, Unbreakable y Shekinah, aquí en La Otra Cara del Rock, edición fin de semana.
La otra cara del rock. Banda llamada Saving Grace, un deathcore súper bien elaborado, con unos pedrigués bien a lo thrash y a lo speed metal, esas poderosas guitarras, ¿verdad? Me hicieron recordar mucho a aquella poderosa banda de thrash y que también incursionó abogado de thrash a speed metal, como era Sacrament, una potente banda. Saving Grace, sin duda alguna, me cautivó, abogado. Qué poderosa banda, honestamente te lo digo. Muy buena sección la que hiciste. Sí.
Así es, Germán, así es. Bueno, Germán, y es que siempre continuando con este programa de La Otra Cara del Rock, hoy especial Death Rap, Deathcore y Metalcore. Ya son prácticamente las 5 de la tarde, a 60 segundos para que se cumplan las 5 de la tarde. Hemos llegado a la primera mitad prácticamente de este programa del día de hoy. Nos disculpamos por cualquier cosa de que nuestro invitado especial, Jess Brahan, no se pueda conectar. Correcto. Ha tenido unos ciertos problemas de orden técnico él, y porque ya teníamos planificado para este bloque tenerlo. Correcto. Pero nosotros continuamos con buena música, así que ustedes no se preocupen, que la buena música continúa. Y dentro de esa buena música, hermano, tenemos a la banda Sao. Sao tiene una curiosidad bien peculiar. Antes de que presente Sao, saludos para el pastor Román Elías Cepeda, que está viendo la transmisión por tu radio positiva a través de Facebook. Y saludos a todos los que nos están siguiendo ya por tu radio positiva online. Si un suponer nos vamos del aire, por decir algo, por Facebook, por aquello, porque no tenemos los derechos de los temas musicales, bajen la aplicación y lleven en su dispositivo y no se pierdan ningún momento de La Otra Cara del Rock en la aplicación turadiopositivaonline.com. Hoy sí, abogado, Sao. Así es, hermano, estábamos hablando de la banda Sao, que tiene una particularidad y curiosidad. Es una banda que se inicia en 1993. Oigan bien, la banda inicia en una iglesia evangélica en los Estados Unidos. Y ellos son una banda precursores del metalcore. Desde el 93 esta banda ya empieza, podríamos decirlo de cierta manera, a jugar con los sonidos propios del metalcore. Bueno, hoy aquí en La Otra Cara del Rock se los tenemos con dos temas musicales. Ojo, la banda Sao también está activa hasta el día de hoy. En el 2016 sacaron su más reciente producción musical llamada Las Buenas Intenciones o The Well Intention. Pero hoy les traemos dos temas muy particulares de Sao, uno llamado My Love is the Racing End, creo que era el otro tema, si mal no me equivoco, corregime, hermano, si me equivoco, aquí en La Otra Cara del Rock, edición fin de semana. Correcto, The Rising End y My Love, a cargo de Sao, La Otra Cara del Rock. La Otra Cara del Rock.
la otra cara del rock. Seguimos en la otra cara del rock, edición fin de semana. Estamos el amigo Jess Braham, pero lamentablemente no podemos resolver un problema de orden técnico de audio, hermano. Pero ahí lo correcto. Tenemos lo tenemos en pantalla, bueno, lo teníamos en pantalla, pero no ha podido resolver el problema de orden técnico. Ahorita ya no es con el internet, sino que con el audio. Hermán, ¿qué te pareció? Correcto. Bueno, ya característico esta brutal Sao. Banda Sao, ¿no? Sao, ya se sabe, pues Sao es una excelente banda. Sao es espectacular. Tengo algunas placas discográficas de ellos y qué bueno que todavía siguen activos. ¿Verdad? Me gustó muchísimo. Me sigue gustando siempre. Dice Jeff que él no se escucha, pero es que tiene apagado el micrófono. Tienes que quitar ahí, Jeff, donde... Él tiene apagado el micrófono. Está un microfonito ahí, con una X. Tócalo. No, ahí está. Quitaste la cámara. Ahí está el micrófono, ya. Ahora, dale, nos escucha, ahí, ¿verdad? Sí, ya. Aquí estoy. Ya lo tenemos. Ah, ahí está, Jeff. ¿Eh? Ahí está, cheque. Hoy sí, Jeff Braham. Ya pudo resolver el gran problema técnico. Disculpen, lo que pasa es que estoy bien peleado con la tecnología y bueno, yo me quedé en el Walkman. Eso es. Saludos. ¿Cómo están todos? Aquí estamos. Bien, aquí gracias estamos. A Dios, Jess. Jess Braham. Jess, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice bien. México? ¿Cómo estás? Bendito Dios, bien, mira, hasta sudé. Estoy sudando.
No sabía cómo hacer esto, es mi primera vez en Zoom. Mil disculpas por la demora. Pero bueno, yo soy de los años 70, entonces ténganme tantita paciencia. Yo soy de los 60 y mi primera transmisión en Zoom fue con el amigo Malcolm Jonathan. Me dio un curso exhaustivo. Y después de ese curso exhaustivo no le entendí nada. Que tuve que poner la práctica con mi hija y hoy soy máster. ¡Qué bien! ¡Qué gusto estar con ustedes, hermanos! Es un placer. Abogado. Ya está Jess con nosotros, abogado, adelante. Con las primeras sí, interrogantes. Es una alegría. Así es, Jess, es una alegría tenerte. Sobre todo, sabemos de tu dónde gentes. No te preocupes, como dicen. Bueno, nos estamos acostumbrando bastante a este nuevo mundo de las tecnologías a través del Zoom, del StreamYard y otras plataformas, ¿no?, que nos permiten a través de la distancia estar más cercanos. Jess, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de la historia, ¿no?, de la banda Mártires, de manera rápida, obviamente, y preguntarte si la banda en la actualidad todavía está activa. ¿De dónde eres, Jess? Y que nos cuentes un poquito de Mártires, ¿no? Gracias, hermano Zúñiga. Nosotros somos de Torreón, Coahuila, México, acá del norte del país de México. Tenemos tocando desde el 2013. Y pues gracias a Dios sacamos nuestro primer álbum por ahí por el 2015. Ahora estamos trabajando, actualmente estamos activos. Estamos trabajando en el segundo volumen del EP Per Odium Fidei. Ya tenemos la primera parte completada y sacamos por ahí un video también con un buen amigo, Giovanni Gómez, de la banda de Colombia y Noruega, sobre todo nombre. El video se llama Muerte y Gloria. Entonces por ahí estamos promocionando algo de lo nuevo aparte, pero sí, seguimos activos. Lo que pasa es que, bueno, tengo que decirlo, por ahí tuvimos un problema, no problema con la persona, sino nuestro baterista original tuvo un problema y por ahí falleció su hijo y fueron cosas un poco duras y él se metió más de lleno a la iglesia en el ministerio. Entonces, pero nos sigue apoyando bastante en lo que es la creación. Él es nuestro productor actual. Y bueno, gracias a Dios conservamos una gran amistad. Entonces ahorita estamos prácticamente componiendo, más que nada, seguimos activos desde el 2013. Qué brutal, Jess, qué brutal. Gracias a Dios. Jess, no sé si Armand tiene alguna otra pregunta. O preguntarte cuál fue la experiencia, cómo ustedes se conectan, porque estuvimos hablando de eso, cómo ustedes se conectan con Batista para que figure y cante con ustedes en aquel video y en la canción de Celebraré. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue toda la historia respecto a esa canción? Fíjate que es algo bien, bien padre, bien bonito, porque yo no conozco mucho a fondo la escena del white metal. Yo pues fui criado en la escena secular y por lo tanto no conozco muchas bandas y cuando conocí Antidemon, bueno, pues me asombró, ¿no?, la calidad de banda y el hecho de que en algún momento pues me enteré que tenían una gira por acá y me contacté rápidamente con la banda y me sorprendió mucho, sinceramente me sorprendió mucho la humildad del hermano Carlos Batista. O sea, fue algo que yo, wow, jamás había visto, a pesar de que ya conocí algunas bandas cristianas también, yo no había visto una humildad ejemplar como la de Carlos. Entonces nos sumamos ahí en unas presentaciones aquí en México, en diferentes ciudades, y finalizamos trayéndolos acá a la nuestra, en donde me tocó la gran bendición de hospedarlos casi una semana, a Juliana, a Batista, y en ese entonces estaba Marcelo Alves, también un gran hermano,
como guitarrista, y y a mí me asombró, o sea, la verdad yo quedé impactado, yo dije, wow, o sea, yo al momento de ver cómo Batista no solamente se expresaba, sino vivía su fe, el cristianismo, a mí, fue algo ejemplar para mí, y tenerlos una semana, estar platicando una semana fue una gran bendición. De ahí, obviamente antes yo le había comentado, oye, y yo pensé que me iba a rechazar, sinceramente. Le dije, oye, pues me gustaría si tú quisieras grabar un video y una canción, y accedió, y me sorprendió porque yo no lo he visto en muchos featuring, ¿sí sabes cómo? O sea, yo no lo he visto colaborando con muchas bandas. No. Y no sé, ¿con ustedes? Sí, ¿con ustedes? Fue algo bien maravilloso, yo me siento bien privilegiado y bien bendecido. Fue una gran bendición tenerlos a ellos y aprender de ellos. Yes, vamos a regresar en breve contigo. Vamos a escuchar los primeros dos temas de la banda Mártires. Ya los tiene ahí programados Gran Marco y Jonathan Espinosa. Y al escuchar dos temas de tu banda Mártires de México, regresamos para seguir hablando contigo y presentar dos temas más y despedir la entrevista contigo. ¿Te parece? Vale. ¿Y aquí le pico algo o así le dejo? No, aquí quedamos. No. Tranquilo, ahí déjalo, hermano, no le pique nada. Sí. Vamos con Mártires. Run me down.
Puedes bajar la aplicación de tu radio positiva online.com para tu dispositivo móvil Android o iOS. Tu radio positiva online.com, como a vos te gusta. Your Positiva Radio, the station with the best hits. La otra cara de rock en esta transmisión de estelar del sábado de 4 a 6 de la tarde hora en Honduras y Centroamérica. La repetición de este programa, si te lo has perdido desde el inicio, es el día miércoles a las 6 de la tarde por tu radio positiva online.com. Y a todos los que nos van siguiendo en la frecuencia normal de tu radio positiva online.com, saludos y muchas bendiciones. Y los que nos están siguiendo por Facebook en tu radio positiva, saludos para cada uno de ustedes. Hoy está de invitado en este segundo sábado que siempre tenemos al abogado José Heriberto Zúñiga. Hoy nos está presentando Deathcore y Metalcore. Lo tendremos siempre el segundo sábado de mes al abogado José Heriberto Zúñiga. Y hoy también tenemos a Jeff Brahan de la banda Mártires de México. Yes, 7 años han transcurrido ya desde que iniciaron el proyecto Mártires. Tengo entendido que han estado fuera de México solamente por Guatemala, o ilustrarnos en qué otros países han estado. Sí, mira, hemos estado, bueno, en varios estados de aquí de México, pero realmente fuera del país. Hemos sido bendecidos con conocer Guatemala como banda Mártires.
Yo tengo un proyecto independiente y también pues he viajado a otros países, pero como mártires solamente hemos pisado Guatemala. Excelente trato, por cierto, y excelentes amigos que hasta el día de hoy conservamos la amistad. Correcto. Y mira que todo se dio para tenerte invitado casi hace un mes atrás, más o menos. Teníamos a Sergio Iván Orozco en las transmisiones de Metal Mission Honduras Live por Facebook. Y comentaste, si en eso me dice el abogado Zúñiga, él es el de mártir. Tiene que estar en el programa. Y aquí está hoy, mira. Así son las conexiones. Gracias. De hecho, nosotros también nos conectamos por otro un muy buen amigo de Argentina. Y él nos conectó con Sergio. Entonces, pues fue una gran bendición también conocer a Sergio, a su familia, ver cómo tiene pasión por la obra, por todo lo que se hace con hacerlo con tanta responsabilidad. La verdad, a mí me asombró también mucho eso. Excelente. Abogado Zúñiga, adelante. Así es, Jess, pues creo que es importante también conocer bastante de la escena del white metal allá en México, y es que hay bastantes y muy buenas bandas, podríamos decir representantes del metalcore. Están ustedes, sin duda alguna, una banda muy representativa del metalcore, como lo es Mártires, está We Are Resistance, Wild the Heart Becomes, entre otras muchas bandas mexicanas. La pregunta, Jess, es, ¿vive Mártires los integrantes de la banda, o Jess Braham de la música, de la escena musical del metal de este lado del cielo, o Jess Braham, como le dice, tiene que salir todos los días a ganarse el pan diario y buscar, como dicen, no solo en el ámbito artístico, sino que buscarle por otro lado a los buenos tacos al pastor? No vivimos de la música, hermano. Lo hacemos como una pasión, como una convicción. Creemos que si Dios nos permite tocar un instrumento, pues lo hacemos para la gloria de Dios. Si se llegara a dar algún... hemos recibido voluntariamente, te lo digo así de hermanos conscientes de nuestras situaciones, hemos recibido ofrendas y todo, pero jamás ha sido nuestra intención sacar de la música algo. Al contrario, o sea, Dios nos ha permitido a nosotros y a otras personas ponerle, y no es nuestra intención sacar. Somos una banda que apenas tenemos 1200 likes en Facebook, entonces tampoco es nuestra intención hacernos famosos, pero la misión de Mártires pues siempre ha sido ser una banda didáctica, que a través de las canciones pueda la gente aprender los pasajes de la Biblia, y también en este caso, en el caso del nuevo de los nuevos EPs de Per Odium Infidei, es conocer la historia de los mártires. Precisamente lo que escuchamos hace rato es la canción Fuego y Sangre, está basado en la historia de Policarpo, del libro de los mártires de John Fox. Y entonces tratamos de hacerlo didáctico, de una manera bien didáctica. Qué interesante eso, mira, abogado, ese dato no lo sabía, y qué bueno tenerlo en cuenta para los anales de la historia, ¿verdad? Sin duda alguna, Jess, va a ser una de las preguntas que te voy a hacer, porque estás invitado para la tercera temporada de 4 en 1, que recién este jueves pasado terminamos la primera temporada de 4. Tú estás invitado para la temporada número 3, que eso va a ser hasta el año 2021. Interesante para hacerte la pregunta y lo expongas en video para que otros también lo vean en lo que es 4 en 1. Interesante, porque yo soy de los, no es que sea fans, pero sí me ha llamado mucho la atención del mártir llamado John Huss. Interesante. Sí. Abogado. Sí, es el ganso. Así es. 100 años antes de... Continúa, Martín, hermano. Yes. Dime, perdón. Sí, No, que continúe. Estabas hablando de los 100 años después de John Huss, algo así. Sí, claro, de hecho la historia de John Huss a mí me encanta, porque el hecho de padecer por el martirio, él prácticamente
estaba profetizando la venida de Martín Lutero y la reforma protestante, porque él decía, pues vas a asar un ganso, pero vendrá un cisne, ¿verdad? Parafraseándolo yo, ¿verdad? Y fue cuando 100 años después se cumplió esta profecía, por decirlo así, de John Huss, y me encanta también, ¿no? Porque quiera Dios, de verdad, pues darnos el privilegio de vivir de esa manera. Esa es la intención. Yo creo que en momentos dificultosos o momentos difíciles es cuando la fe se pule, como en la persecución, o por ejemplo ahora con la pandemia, la famosa pandemia, muchos están aterrorizados, pero podemos contemplar que en Cristo no está nuestra vida aquí en este mundo, sino está en una eternidad. Entonces yo creo que eso, el cristianismo ha perdido en cuenta mucho eso, es una eternidad, y bueno, Dios quiera darnos la gracia para, porque no cualquiera puede decir, ah, pues sí, yo me pongo y que me quemen o que me corten la cabeza, pues qué fácil, ¿verdad? Pero yo considero también que eso también es una gracia, padecer por el evangelio de esa manera es una gracia, y es nuestra admiración por los mártires de la iglesia primitiva, nuestra inspiración precisamente por el mismo nombre, Mártires, me parece genial e interesante la historia que estás contando, y queda plasmado y ya queda grabado, y para los que nos van a ver en repetición, ¿verdad? Y ya queda en la historia, en las transmisiones de tu radio positiva, lo que estás comentando acerca del nombre. ¿Te parece, abogado, que no es un nombre al azar, ¿verdad? Ah, le vamos a poner Mártires, ¿verdad? Sino que me gusta porque el nombre tiene su significado por lo cual existe la banda. Me parece genial, abogado, porque para así ponerle es un nombre a una banda, podemos decir, me voy a llamar Los Cruzados, me voy a llamar así. O a veces ni siquiera sabemos por qué le pusimos eso. Me parece genial y me parece muy seria la propuesta también, como la propuesta musical que tienen ustedes, que es muy, muy respetable. He escuchado ya sus temas y me parece genial, lo están haciendo muy bien. Y me parece que están haciendo las cosas muy seria y muy responsablemente, abogado. Así es, German, sin duda alguna, Mártires, pues llevando a través de su música la palabra de Dios. Pero eso, casualmente, para ahí voy a dirigir la pregunta, y es, ¿en qué se basan las letras de las canciones de la banda Mártires? ¿Cuál es su inspiración y cuáles son las historias que ustedes quieren contar a través de sus letras? Bueno, en el primer álbum, que fue Doxología, ese prácticamente yo tuve, es que no es algo nuevo, o sea, realmente antes del primer álbum Doxología yo ya había registrado como 3 álbums anteriores, y todo Doxología fue minuciosamente escrito basado en la Biblia. Es decir, no encuentras ninguna canción que no esté basada en un pasaje bíblico. De hecho, en YouTube las pueden encontrar. Tuve muchos conflictos con eso, porque en el sentido de que muchos decían que vendiéramos discos y todo eso, y la verdad yo siempre me he negado en vender. De hecho, sacamos formatos físicos y los regalamos, y una familia de aquí también, de Torreón, nos apoyó para regalarlos. Entonces, por lo mismo, porque considero que es nuestro deber dar por gracia lo que por gracia recibimos, y si de alguna manera la música, nosotros no nos apasionamos con la música, créeme. Lo que es René, que es el guitarrista actual y cofundador de Mártires, es decir, él y yo fundamos Mártires, tenemos muy claro a dónde vamos, no es ni la fama ni nada de eso, es difundir y usar la música, no que la música nos use, sino usar la música como un medio para transmitir verdades. Esto yo lo aprendí de uno de mis artistas favoritos, Adam Ben Joshua, un cantante mesiánico,
Wow. No soy mesiánico, aclaro, pero me encanta su música y tuve la oportunidad de conocerlo también. Entonces, me parece genial. Puedes encontrar en todo el álbum en YouTube de Doxología. Las descripciones abajo vienen sobre los pasajes que están inspirados. Unos vienen explícitos, los pasajes bien explícitos. Y ahora en el Per Odium Fidei sí cambiamos un poco el formato para hacerlo más didáctico, para enseñar las historias de los mártires, de San Lorenzo. De hecho, tenemos, no ha salido todavía, pero les vamos a dar la primicia. Pero ya tenemos grabado todo. Es una trilogía de los tres mártires. Uno de ellos pues, salió ahora con Muerte y Gloria. Entonces, pues más que nada... Pues es eso, ¿no? Están inspirados, no son letras hechas de un día a otro. Créeme que yo he tardado meses en componer una canción porque yo considero una responsabilidad bien grande tener un instrumento, estar en un escenario y luego decir puras babosadas. Discúlpame la palabra, no sé si sea grosería ya, pero decir puras tonterías, sí, yo, y no, pues la verdad a mí, yo estoy bien en contra de eso. Siempre y cuando el nombre de Cristo sea glorificado, en el sentido de que estén enseñando a la gente que está escuchando quién es Dios, porque si hay algo que carece el pueblo ahorita es el conocimiento de Dios. Me estoy moviendo porque quiero enseñar algo a Jess Brahan, nuestro invitado. Me parece genial lo que estás hablando y abogado, sin duda alguna, tiene más interrogantes. Aprovechando a nuestro invitado desde México. El abogado tiene apagado el micrófono. ¿Cuántas producciones musicales tienes, Jess? Tiene Mártires, ¿no? ¿Cuántas producciones musicales tiene Mártires? Y si tienen algo preparado en estudio o planes por lo menos para sacar algo nuevo, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, con Mártires tenemos esta producción ya finalizada, la de Per Odium Fidei, que todavía no sale a la luz ahorita, solamente ha salido este video, te comento nuevamente, es la parte 1. Per Odium Fidei significa algo así como odiados por la fe, o por la fe odiados, y es una palabra que me llegó tanto porque realmente las historias están escritas con sangre, y tenemos ya también terminado, yo creo que el 80% del Per Odium Fidei 2, es decir, ahorita gracias a Dios y por la misericordia de Dios en un estudio profesional. Estamos grabando en Olimpia Studio aquí en Torreón. Es un estudio 100% profesional, como te comentaba. El antiguo baterista es nuestro actual productor. Entonces, la calidad del sonido a mí se me hace muy buena. Bueno, yo no sé, a mí se me hace muy buena. Y la verdad estamos bien agradecidos con el Señor porque también las facilidades que ha puesto para que esto continúe. Entonces esperen a ver completo las dos partes, que es Per Odium Fidei parte 1 y la parte 2. De momento solo se soltó este video, el Muerte y Gloria. Estamos pendientes por ahí con unas sorpresas. Queremos también sacar el video de esta trilogía. Entonces por ahí los mantendremos informados. Excelente, Jess. ¿Tienen planes de viajar Mártires? ¿De hacer alguna gira, algún tour? Sí, claro. Cuando pase todo esto. Sí, mira, te comento así bien sinceramente. Ahorita se añadió otro elemento. Anteriormente yo tocaba el bajo y cantaba. Entonces, sí tuvimos una inestabilidad ahí con por las situaciones personales de los otros miembros. Los que estamos fijos son René y yo, y se añadió otro amigo que había intentado entrar en Mártires cuando estaba más joven, y eso es algo bien bonito porque
no pudo entrar porque tenía que estudiar y dedicarle tiempo al estudio. Y ahora actualmente se añadió, ya terminó su carrera y todo, y con tiempo suficiente se añadió y está aportando bastante en el bajo. Pero ahorita sí estamos sin baterista fijo. Seguimos componiendo, pero estamos sin baterista. Entonces ahorita estamos en búsqueda de un baterista porque sí tenemos planes. Nos han invitado a Argentina, estamos invitados nuevamente a Guatemala, que a mí la verdad no, me gustaría un chorro volver a ir, porque me encantó un chorro la gente de allá, y obviamente visitar otros lugares, ya estando por ahí, por Guatemala, hay varios puntos que nos gustaría bastante conocer, y no por ego ni nada, sino porque yo creo que hay mucha necesidad de lo que es la verdad en los escenarios, no entretenimiento. Ahí hay un testimonio que pueden checar de nuestra presentación que estuvo en Guatemala, y nosotros nos tomamos de 10 a 15 minutos para hablar de lo que vamos, de la verdad, y bueno, ahí lo pueden checar también ahí en YouTube, y eso es lo que hacemos en cada presentación, solo que no nos gusta subir mucho esas cosas, pero esa es nuestra misión, queremos ir para compartir con eso, porque sabemos que hay mucha gente que está en necesidad, o sea, se nos han acercado a nosotros gente con problemas de adicciones, hijos de pastores, nos han dicho, jamás nos imaginamos escuchar esto aquí en una tocada, y yo creo que pues esa es la misión, nos encantaría ir a hacer la misión a otros países, si el Señor nos permite. Excelente, Jesse, y ojalá cuando des esa vuelta por Guatemala puedas bajar aquí nomás a Honduras. Sería espectacular tenerte aquí en Tegucigalpa y obviamente brindarte todas las atenciones del caso y sobre todo escuchar ese mensaje positivo a través de las letras, sonidos de guitarra, bajo y batería y obviamente tu voz a través de Mártires. La verdad sería algo espectacular. Ya días tenemos creo que lo último que vino aquí fue We Are Resistance. No sé si te diste cuenta, anduvo de gira por aquí a Honduras. Por Comayagua y Cortés, el departamento de Cortés, tuvimos la oportunidad de ver esa potente banda mexicana, y definitivamente México con siempre buenas proyecciones musicales, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo comenzó, también hablando de tiempos, cuándo comienza Mártires a tocar? Y bueno, ya sabemos que están activos, pero ¿cuándo comenzaron, Jess, a tocar ustedes? ¿En qué año comenzaron específicamente? En el 2013, curiosamente, y de todo corazón te lo digo, curiosamente intentamos tocar primero en las iglesias, porque pensábamos que íbamos, no, pues a lo mejor no nos van a querer en el mundo secular, y comenzamos a tocar en las iglesias, pero fue al revés. Tuvimos muy poca aceptación en las iglesias. Sí hubo algunas que nos apoyaron y nos dejaron presentarnos, pero yo creo que fueron más las presentaciones seculares. Nos empezaron a invitar a las Expo Tatuajes en nuestra ciudad y en otras ciudades del país. Hemos participado en eventos. De hecho, la primera vez que tocamos, por el 2013, tocamos en un evento de bandas cristianas de toda la comarca lagunera, es decir, aquí hay tres ciudades juntas, Torreón, Gómez y Lerdo, y tocamos, la primera vez que tocamos ganamos el segundo lugar, no lo esperábamos de verdad porque era nuestra primera tocada, y así fuimos participando en varios eventos. Hace 2 años hubo un evento aquí secular de todas las bandas de toda la comarca lagunera, de todos los géneros, y nos vimos bien sorprendidos porque de todas las bandas había excelentes artistas de renombre, y el jurado era un jurado que muy exigente, y por la gracia de Dios nosotros quedamos en primer lugar y ganamos ese concurso, y pues no fue por nosotros, toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Pero estar compitiendo contra todos los géneros, o sea, es algo
a la vez frustrante, porque yo decía, no, hay mucho talento, o sea, y sí, realmente había muchos artistas muy buenos, y yo me asusté y dije, bueno, voy a tocar, pero yo sé que no voy a ganar. De hecho, hasta nos fuimos a nuestras casas. Bueno, René y yo nos fuimos y se quedó ahí un miembro un rato, luego ya después se fue. Y me llamaron por teléfono, me dicen, hey, ¿dónde estás? En la madrugada, como a la 1 de la madrugada. Digo, estoy en casa ya con mi familia. Me dice, felicidades. Le digo, ¿qué? ¿De qué? Dice, ganaron el concurso. Le digo, no te pases, qué chido. Y ya, sabemos que es para la gloria de Dios. Amén. Interesante, ¿eh? ¿Cómo lo estás contando? Como lo estás contando y así bien, bien a lo mexicano, ¿verdad? ¡Ah, qué chido! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Ey, órale, güey! No es malo, ¿verdad? No. Abogado, tenemos unos 3 minutos para hablar y cerrar el programa con los últimos 2 temas. Mira qué interesante lo que hablábamos durante la semana, ¿verdad? Cuando está el invitado, a veces uno no lo quiere contar porque es parte de la historia de lo que nos está contando ayer. Nos ilustra y nos hace ver realmente, y a mí me hace como, ¿cómo te puedo decir la palabra indicada? Me hace aseverarme a mí mismo el concepto que yo tenía de mártires, que no lo conocía, abogado, hasta después, hace como un mes que hablé con Jess, la primera vez con Jess Brahan. Sergio Orozco me había hablado maravillas de la banda. Incluso para esa vez nosotros íbamos ahí con una banda de Honduras para que se presentara allá, y la banda me canceló a mí 4 días antes del viaje, abogado. Fue terrible porque quedé mal, pues, tanto en Guatemala y El Salvador. La banda quedó tranquila, pero el que quedó mal fui yo. Y había oído hablar, porque Sergio Orozco en Guatemala, en San Marcos, en San Pedro Zacatepec, San Marcos, Guatemala, habla lindura de mártires aquí. Al escucharlo, abogado, ¿te acordás cuando en el programa de los domingos pusimos mártires con la colaboración del pastor Batista? Entonces, esta gente tiene algo, ¿verdad? Y estar escuchando a viva voz de los integrantes, el fundador de mártires, digo yo, no me equivoqué en mi percepción de la banda, que es una banda que está haciendo lo que tienen que hacer y están parados sobre la tierra, que no se la creen, o sea, que ellos sirven al Señor. O sea, el concepto que yo tenía ahorita mismo se me está esclareciendo, que realmente un concepto que él tenía es el que voy a mantener siempre de mártir. Así que bueno, oírlo a viva voz tuya, Jess Brahan. Gracias, hermano. Sí, hombre, excelente. Aunque la foto que me mandaste nada que ver con lo que estás contando. Ah, es que me encanta cotorrear, me encanta chacotear en el buen sentido, ¿verdad? Yo decía, Dios, ¿qué foto pongo en el afiche? ¿Cuál pongo? Oye, pero es que nos hacemos todo casi nosotros, o sea, nosotros componemos, nosotros musicalizamos, nos encargamos y metemos mano también en la producción, pero también somos nuestros propios fotógrafos, nuestros propios diseñadores. Ahorita estoy aprendiendo a Zoom. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno, Jess. Yo quiero aquí particularmente desde Tegucigalpa, Honduras, acá yo quiero desearte lo mejor a vos particularmente, que el Eterno te bendiga grandemente a vos, a tu familia, que no haga falta absolutamente nada en tu mesa, que Él supla todo conforme a sus riquezas en gloria, que no falte la harina ni el aceite en tu hogar, y que con esa misma disposición con la cual estás presentando a la banda, con la misma que yo he conocido como es la banda Mártires, que sigan así siempre, porque el Eterno, ustedes siguen con esa humildad, dándole a Él la exaltación y toda la honra y la gloria, Él les va a abrir caminos donde no lo hay, y los va a llevar a lugares de delicados pasos para que reposen, para que compartan también de su palabra. Quizás este año 2020 ya no van a haber presentaciones en vivo de repente de mártires, o de repente sí en México, o de repente sí en algún otro país, pero lo que se venga, que sea guiado por el Señor, y que el Eterno los lleve de triunfo en triunfo, como dice, ¿verdad? Y que los lleve a conquistar nuevas naciones con la música que ustedes comparten. Y también lo estabas compartiendo y decías que se toman el tiempo, y así es, tienen que tomarse el tiempo para compartir, porque ese es el negocio, pues. El negocio principal de cualquier presentación de cualquier banda es presentar el plan
de salvación. Me tomé un tiempo para ir a buscar algo que quería mostrarte, pero no lo hallé porque donde tengo la parte de la colección de la música, no tengo luz. Eso le comentaba al abogado hace poco, porque tengo un disco de Adam Ben Joshua, muy bueno Adam Ben Joshua, pero no lo encontré. En la próxima, ahí te voy a mandar la foto. Excelente, sí. Tuve, yo me lo traje aquí a Torreón una semana y tuve la oportunidad de hablar con él. Y, es excelente persona y la verdad me encanta su música. A mí siempre me ha gustado la música marciana. No, y él es otro nivel, Adam Ben Joshua. Pero no lo encontré, dijo, ahí está. ¿Dónde? Dale. Cuando lo encuentre me voy a reír. Abogado, recta final. Así es. ¿Quieres decir de los televidentes, los que nos están siguiendo a través de Facebook en Tu Radio Positiva y los oyentes a través de Tu Radio Positiva online.com? Tus últimas palabras dentro del programa, Jess Brahan. Nada, pues estoy muy agradecido, la verdad, con ustedes, con Dios, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Por último, es una petición que les hago siempre a las personas. Nosotros no pedimos nada, solo oren por nosotros, oren por nuestra vida personal. Todos tenemos luchas, tentaciones, pecados con los que tratar, en la familia, es decir, René, yo y actualmente está Willy, es nuestro nuevo bajista, nuestro productor Dani. Les pedimos sus oraciones nada más, que por ahí si están acordándose de nosotros, oren por nosotros y pues que el Señor bendiga nuestras vidas. Y muchas gracias, y yo de verdad deseo que el Señor los bendiga y los siga prosperando en esto que están haciendo, que sé que da fruto. Gracias, Jess. Amén. Abogado. Amén. Bueno, no, nada más agradecerle a Jess por su don de gente, como estábamos diciendo. Dios bendiga a Jess Brahan, a su familia, a cada uno de los integrantes de Mártires, sobre todo guarde y cuide también a México en general y sobre todo México y Honduras, países hermanos. Fuerte abrazo, saludo a la distancia, Jess. Sigan como están, Dios va adelante de ustedes como un poderoso gigante. Bendiciones, Jess. Amén, esperamos verlos pronto, hermanos. Esperamos Amén. Estar en sus países. Claro, Amén. Ya claro sabes, sí. Cuando llegues a Guatemala, solo bajas. Ya dijo. Ahí vamos a hablar. Amén. Soy Germán Naira y quiero recordarles a todos algo importante. El cielo cuenta con cada uno de nosotros. Nos despedimos con estos dos temas de Mártires de México. Hoy hemos estado con Jess Brahan, desde México, de Torreón, México, la banda de Mártires, y el segundo sábado de mes siempre está con nosotros el abogado José Heriberto Zúñiga. Lunes, martes, jueves y viernes, 6 de la tarde, La Otra Cara del Rock con el abogado Zúñiga, de 6 a 7 de la noche, hora en Honduras. A las 7 de la noche de hoy, sábado, se viene Planeta Beat, siempre por Tu Radio Positiva online.com. Buenas tardes.
tu voz es como trueno, rey fuerte, eterno, tu diestra es mi fuerza de Jehová. Sentencia de Cristo.
Esto fue La Otra Cara del Rock. Gracias por tu atención y recuerda escucharnos de lunes a viernes a las 18 horas y los sábados a las 16 horas Centroamérica. Una producción de tu Radio Positiva Online.com.